representación de los hermanos del portal, representación, señor director, de la casa de ancianos de nuestro pueblo, querido Romero y Romera, queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor, paz y bien. Con esas palabras, queridos hermanos, terminan el Evangelio que hemos proclamado hoy. Un día lleno de alegría, un día de fiesta, y que anuncia que ya está aquí la romería de Montellanos, que ya está aquí un año más, nuestra manifestación de amor y de devoción a este santo protector, a San Isidro Labrador. Anunciaban los más jóvenes cuando con su carretita, con su tamborilero, todo camino de esta casa de la romería, diciendo que aquí está el futuro de la romería, que es el futuro de la tradición de nuestro pueblo y el futuro de la iglesia. Hoy, queridos hermanos, nuestro pueblo se ha engalanado. He visto yo más barcones decorados este año que otros años. He visto más flamenca y más flamencos que otros años. He visto ese ánimo detrás de la carreta que ahora tiene que seguir por las calles de nuestro pueblo. Porque este año, el año santo de la fe, San Isidro Labrador, tiene mucho que decir. Este año de la fe, este año santo, San Isidro nos tiene que demostrar, y nosotros tenemos que demostrar a San Isidro que creemos en un Dios de vida, en un Dios de la alegría, en un Dios de la paz y en un Dios del amor, y amando y respetando a todos por igual. Será como será presente en nuestros corazones esta devoción a San Isidro Labrador. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, a nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles, que por intercesión de San Isidro el Labrador siga custodiando y bendiciendo a nuestro pueblo de Montellanos, que este año más que nunca aumente nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nunca se venga abajo nuestra caridad y nuestro amor. Desde aquí, queridos hermanos, quisiera agradecer al presidente y a toda la Junta Directiva de la Romería por mantener viva esta fe y esta devoción a este santo protector. Y a todos los que hoy llenáis este templo, vuestra parroquia, dar las gracias también, porque sois vosotros los portadores de esta esperanza. Que cuando la imagen de San Isidro salga por la puerta, inunde de alegría el pueblo de Montellanos. Y que el domingo, cuando la carreta del santo se quede en la casa de la romería, podamos decir que ha sido un año de gracia del Señor, que ha sido un año de fe, que ha sido un año de esperanza y que seguirá siendo un año de caridad fraterna. Que él, San Isidro, el protector, nos ayude y nos lo conceda. Que así sea. Nos ponemos en pie. Y ahora presentamos nuestras súplicas y peticiones a Dios nuestro Padre, que es la oración de los fieles de la Iglesia.